Bueno, arratsaldeon. Eskerrik asko gaur ostiral arratsalde batean hemen egoteagatik. Zientzia kutxa hitzaldi ziklontan, bueno, dakizuen bezala DIPCek eta kutxa fundazioak urte asko daramatzate hitzaldi zikloak antolatzen, orain zientzia kutxa izena dutenak, orokorrean zientziaren ba divulgazioan eta ba gizartearentzako interesezkoak diren gaiak edo aztertuz, ezta? Ezaguna da, noski DIPCek zientzia gizarteratzeko egiten duen lana, ba, eta baita ba, kutxa fundazioak azken urteetan, gaur egun, eta etorkizunean ere ba, egiten jarraitzeko intentzioa duen lana guztia, ez? Eta bueno, zientzia kutxako hitzaldi ziklo honetara bueltatuz, aurtengoan hiru hitzaldi ditugu, gorri bizia izena edo izenburupean bildu ditugunak. Duela bi aste Juana Vegas izan genuen, vulkanologoa, ba, volkanak eta lava gorri horrek ba, bizitzak eta nola eraldatzen dituen azalduz. Maiatzaren 12an izango dugu Elisa Sainz de Murieta, hementxe ere bai, klima aldaketaren, ba, larrialdi klimatikoaren inguruko bandera gorri hori edo pixka bat azalduz. Eta gaur izango dugu Jose Ramon Alonso, ba, ikusten duzuen bezala, vampiroak, neurozientzia, odola tarteko seguruenik ere zehoze gorria kontatuko digu berak. Eta gero gogoratu, bueno, badakizue, honen jarraian, zinema eta zientzia zikloaren barruan, DIPCek eta Euskadiko Filmoteka kantolatzen duten ziklo horren barruan, entrevista con el vampiro izango duzu, atxaldeko 7an, hemendik atera eta jarraian, eta Jose Ramon Alonso berak egingo du aurkezpena. Pixka gainetik esateko, hor jartzen duen bezala, Salamankako Unibertsitateko katedraduna da, Leongo Neurozientzien Institutoko ikertzaile nagusia, Alemanian eta Estatu Batuetan doktoradu ondoko ikertzaile izandakoa, honoriz kausa unibertsitate desberdinetan, eta bueno, batez ere helduentzako eta horrentzako zientzia divulgazioko liburu asko irakurri ditu, beraz, bueno, neurozientzien divulgazioan abila da, noski, eta besteak beste, ba, datu interesgarri moduan, badu blog bat, Neurociencia con el doctor José Ramón Alonso, interesezkoa bali mazaizue, ba, bertan kontsultak egiteko, batez ere autismoan eta depresioaren inguruko gaien inguruan. Eta bueno, itzamango diot Ricardo Diez Muñori, DIPCko zuzendariari berak jarraitu dezan aurkezpenarekin. Pues, es que Ricardo Larraitz, bueno, yo no voy a extenderme mucho más porque como ya ha mencionado ella, tenemos después de esta sesión la sesión de cine y ciencia que empieza a las 7 con la película de Drácula, que será la que presentará José Ramón Alonso. Simplemente quería decir que para nosotros es una gran alegría poder seguir este ciclo que organizamos entre el DIPC y CUCHA con José Ramón Alonso. Es una alegría especial porque a José Ramón Alonso lo invitamos hace 3 años también para que participara en el ciclo de cine y ciencia. Y se nos cruzó por en medio una pandemia. Y como se nos cruzó una pandemia, pues no pudimos completar aquella invitación. Y 3 años después, pues el tenerle a José Ramón aquí quiere decir, pues por una parte, que hemos conseguido superar aquella dura situación, en gran parte, pues gracias a la contribución de la ciencia, como todos sabemos. Y además de esa situación de normalidad, pues es poder contar con un ponente que yo diría que es que nos hace especial ilusión por su excepcionalidad. José Ramón Alonso, como ya ha dicho Larraitz, es catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca, es investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, ha sido investigador en muchos otros lugares del mundo, ha estado en California varios años, en el Salk Institute en San Diego, ha estado también en Davis, en UC Davis, en Alemania, en Kiel, en Frankfurt, en muchos sitios, y solamente por su carrera investigadora ya sería suficiente como para que nos sintiéramos felices y orgullosos de tenerle a José Ramón aquí. Lo que pasa es que además de todo eso, bueno, José Ramón es docente en la universidad, además de todo eso, José Ramón es uno de los mejores divulgadores que tenemos, en particular en el área de neurociencia. José Ramón además ha estado muy involucrado en la gestión de la actividad científica, ha sido rector de la Universidad de Salamanca, ha estado involucrado en la gestión cultural en la Junta de Castilla y León. Por cada una de esas pequeñas partes de su biografía, también estaríamos muy orgullosos de tenerle aquí. Todas ellas combinadas pues ya hacen un pack casi imbatible, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, José Ramón, y bueno, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor y un placer estar aquí. Quiero agradecerlo sinceramente a la Filmoteca Vasca, al DIPC, a la Fundación CUCHA y a todos ustedes, que son los que dan sentido a estar aquí esta tarde juntos. Ya sabía que iba a ser el único con corbata, pero bueno, mi padre me decía, con el traje nunca te equivocas y hay que seguir siempre los consejos de nuestros padres. Es una maravilla poder volver a esta ciudad que,
que yo digo que es ese encuentro maravilloso entre el Urumea y el mar. Y aquí he pasado muchos años, la infancia de mis hijos ha transcurrido aquí, el verano de San Sebastián era algo obligatorio, y al final Delibes dice que la infancia es la patria común, y así yo creo que nos sentimos todos unidos. Esta tarde vamos a ver un peliculón, vamos a ver una obra espectacular y una obra compleja. Y quiero contarles muchas cosas y tengo poco tiempo, o sea que voy a ir a correr y lo que no cuenten tampoco pasa nada, queda pendiente y queda también pendiente de su disfrute. Darwin es el científico que más admiro y él hacía una cosa que se nos olvida, que es pensar, dedicar tiempo al día a pensar. Nos pasa a todos que vivimos en esta vorágine y Ricardo Díez, que lo entiende perfectamente y le agradezco tantísimo esa cariñosa acogida y esta cariñosa presentación, nos falta tiempo. Y Darwin pensaba que esto es necesario, tenemos que reflexionar lo que estamos haciendo sobre nuestro trabajo, sobre nuestra propia vida. Y él hacía una cosa, que era dar paseos alrededor de la casa, pero para hacerlo siempre igual y no estar distraído, colocaba una serie de piedras en el suelo y cada vez que completaba una vuelta pegaba una apartada y apartaba una piedra. Entonces en esta charla yo he preparado 10 piedras de las 10 cosas que les querría contar hoy. Tienen que ser cortas, pero espero también, no les voy a dar respuestas, lo que les voy a dar son sugerencias para disfrutar un poco de todo lo que vamos a ver hoy. La primera es que nos reúne si no chillo un poco más fuerte, pero yo creo que se oye. Un libro y una película. El autor del libro es Bram Stoker y él se presenta aquí con estas breves palabras diciendo que él es alguien complicado. Y es muy curioso porque cuando veamos la película, Ford Coppola no hace el Drácula de Ford Coppola. De hecho, él titula su película El Drácula de Bram Stoker. Es algo alucinante porque haciendo una nueva lectura, él protege, respeta, expresa su admiración por la obra de Stoker. Para muchos, como les pongo aquí, Bram Stoker es el mejor escritor irlandés de todos los tiempos. Y publica esta novela en el año 1897 y para que se hagan una idea ha sido descrita, que me parece una frase preciosa, la novela de terror más hermosa jamás escrita. Ya les digo que vamos a hablar de terror, pero vamos a hablar también de belleza, vamos a hablar mucho de amor, vamos a hablar de muchas cosas. En la Universidad de Oxford solo la incorporaron a esa biblioteca de clásicos, digamos recientemente, 1983. Pero nos habla del vampiro por antonomasia. El vampiro forma parte de las tradiciones culturales de muchos países. Es algo muy interesante. El personaje cultural mitológico más extendido es el dragón. Aparece por todo el mundo, no sabemos por qué. El segundo es el árbol que habla. Tampoco sabemos por qué. Y el tercero es el vampiro. Quizá Stoker y Coppola nos cuenten por qué. Y este es el que llega a nuestros días. La imagen que tienen ustedes del vampiro es la que crea Bram Stoker y recrea Coppola. Y nos va a hablar de cosas como la mujer en la época victoriana, con esa hipocresía, con esa doble vida pública y privada, con esas dificultades para conseguir ser quien quieren ser. Luego nos va a hablar de ciencia y superstición. Stoker es un enamorado de la ciencia. Hay guiños por toda la película. Hay, por ejemplo, en un momento que va a hablar del método Landsteiner. Landsteiner es el que descubre los grupos sanguíneos. Hasta entonces hacían transfusiones y decían, no sabemos por qué, de repente algunos sobrevivían y les iba fenomenal y otros a los 3 minutos estaban muertos. Hemos aprendido que había grupos sanguíneos que explicaban eso en el siglo XX, no antes. Luego, hay mucha sexualidad. Y ahí podemos ver también cuándo es amor, cuándo es sexo, cuándo es erotismo. Yo creo que es muy interesante la forma de plantearlo.
hay el tema de la inmigración, el que es distinto. Aquí se cruzan dos mundos, uno más luminoso que es Inglaterra, uno más oscuro que es Transilvania. Y vamos a estar viendo esos viajes donde una parte visita a la otra. Y temas de colonialismo, folclore. Y hay una controversia sobre si se inspiró en personajes reales. Saben que hay dos famosos, que es Vlad el Empalador y la condesa Elisabetta Báthory, que precisamente su amada está bautizada también como Elisabetta. Una mujer que, según la leyenda, se bañaba en sangre de jóvenes para intentar recuperar la juventud. Bueno, después de publicar esta obra le fue muy mal a Bram Stoker. Tiene unos años catastróficos, el siguiente libro dicen que está afortunadamente olvidado. Él trabajaba sobre todo de gerente para un actor muy famoso. En un momento de la película verán que hay un cartel anunciando en el teatro, en un teatro liceo, creo que es, Irving. Irving es su amigo, es otro guiño de Coppola. Irving se cae por las escaleras y entran en bancarrota y finalmente su madre fallece a los 3 años de escribir el libro. Entonces, es alguien que quizás roza la fama, roza el éxito de una forma rotunda, es una de las grandes obras de la literatura y de repente todo se esfuma, todo desaparece. Piénselo también cuando vean la película. Bueno, este es el cartel, pero fíjense, lo que señala sobre todo es el amor nunca muere. Y ese es el mensaje probablemente clave de esta proyección que vamos a ver. La fuerza del amor. El cómo pasa. Hay una frase que dice, la traducción es algo así, he superado océanos de tiempo para encontrarte. Digo, ¿cómo no te vas a enamorar si alguien te dice eso, no? Bueno, Coppola. Se estrenó en el 92. Fue algo sorprendente porque fueron 40 millones de dólares. Piensen que una película de miedo era serie B. Eso se hacía con 4 perras, autores malos y unos decorados. No, Coppola no puede trabajar así. Y hace una inversión y cuida hasta el último de los detalles. Y afortunadamente fue un éxito económico. La recaudación, como les pongo, fueron 215 millones. Estuvo nominada a 4 Oscars, de los que ganó 3. Vestuario, cuando vean a Gary Oldman disfrazado del Conde Drácula, acuérdense de que cada día tenían que estar 5 horas de maquillaje para conseguir lo que van a ver en pantalla. El vestuario es otro de los Oscars muy justificado. Van a ver algunas cosas muy sencillas y otras muy sofisticadas. Y finalmente, el audio. Y la película termina con una canción que si nos vamos, pero solo nos ponen unas notas, que es la canción de Amor a un vampiro. Cuando vean los títulos de cierre, acuérdense, porque quizás es una canción que hemos oído a veces y no sabíamos de dónde venía. ¿Vale? Más cosas. Esta es la armadura de Drácula. Fíjense cuando los decía del vestuario. Ahora está en la bodega que tiene Coppola en California. ¿Vale? Si alguien quiere ir para allá. Y él, a la hora de pedirle a su equipo ideas, les dijo esto. Dadme algo que venga de la investigación, de cómo se podía vestir un conde en el siglo XV, o dame ideas que vengan de tus pesadillas. Bueno, segunda piedra. El año de los monstruos, 1816. Bueno, esto es Goya, ha pintado este grabado donde dice algo, el sueño de la razón produce monstruos. No sabemos si son las pesadillas o son las locuras. Son 2 procesos cerebrales de los que no sabemos muy bien la razón. Luego también les quiero sugerir cosas para que tengamos un diálogo luego espectacular, ¿vale? Para que salgan temas y hablemos de cosas. Entonces, hay un tema que es ¿qué hacemos por la noche? ¿Qué hace nuestro cerebro mientras dormimos? ¿Vale? Bueno, en el 1816, en Indonesia, el volcán Tambora estalla. Lanza cientos de miles de toneladas de polvo y cenizas a la atmósfera. En Europa bajan las temperaturas. En San Sebastián, en Donosti, en torno a 3 grados. En gran parte de Europa se pierden las cosechas. Mueren los animales, mueren las ovejas, mueren las gallinas. La gente, claro, no lo entiende. Es un verano que no para de llover. Y eso estropea el plan a un grupo de jóvenes que se han ido de Inglaterra a pasar unas vacaciones
en un lago en Suiza. Ellos piensan nadar, navegar con un barquito, pero no pueden salir de casa del tiempo horroroso que hacen. Y entonces, ¿saben lo que se les ocurre? Escribir historias de miedo. Hacen una especie de concurso y una de ellas, Mary Shelley, que tiene 18 años, yo se lo digo a mis estudiantes que tienen 18 años, pensar lo que estaba haciendo Mary Shelley mientras vosotros estáis de botellón, ¿no? Escribía Frankenstein o el moderno Prometeo. Acuérdense, Frankenstein no es la criatura, ella nunca lo llama el monstruo. Frankenstein es el doctor que, debido a sus pocos cuidados, genera un ser que tiene grandes dificultades. Pero en ese grupo hay otro, que es Polidori, John Polidori, que es el médico personal de Byron. Byron también está en el grupo. Y John Polidori, de leyendas que hay, sobre todo en el este de Europa, hace un cuento que es el vampiro. Se cree que esta es la inspiración original de Stoker. Vale. Bueno, tercera piedra. La película nos habla del mundo de lo humano y de lo inhumano. Me gusta mucho la etimología, porque dicen que es como la genética de las palabras. Y humano viene del indoeuropeo gem, y de ahí derivan tres palabras. Humano, humus, que es ese mantillo, ese de, siempre hemos dicho que veníamos de la tierra, y humilde, que me parece una cosa preciosa, que con lo normalmente, lo orgullosos que somos y los soberbios que somos, que tengamos esa raíz clavada en la humildad. ¿Vale? Bueno. Este es otro personaje cinematográfico que todos conocen. Entonces yo digo, si viniese ahora un extraterrestre y nos viese aquí, ¿qué pensaría? ¿Qué cosas tenemos particulares? ¿Qué tiene de especial el ser humano? Y yo digo, la inteligencia es algo clave. Hay otras especies que tienen algo de inteligencia, pero no se confundan, nada parecido a nosotros. Lo mismo con el lenguaje. Un delfín se comunica, un perro se comunica, pero no con el nivel que se comunican con esa flexibilidad, esa riqueza los seres humanos. La sociabilidad, la religiosidad, la destreza tecnológica. Lanzamos naves más allá de los límites del sistema solar. Lo piensan, siguen volando. Llevan ahí una placa de oro dibujados a una pareja humana. Están grabadas voces, música. Johnny B. Goode está ahí mandado a los extraterrestres. Tenemos pudor. Es también muy interesante. Fíjense en la película, en algunos momentos los no se van a sentir incómodos, porque diferenciamos muy claramente en nuestro mundo personal las cosas que hacemos de puertas adentro, de puertas afuera. Y eso es algo para nosotros importante. No sucede así en ninguna otra especie, no tienen ningún problema en aparearse en público de otros animales. El interior es por las posesiones materiales, cualquiera que haya hecho una mudanza me entiende perfectamente, esa locura que tenemos de almacenar cosas. Luego el interés por el arte, el cine, los museos, la música, las artes plásticas, la danza. Tenemos sesgos, interpretamos mal la realidad y por último una cosa que es dura, que también es parte de esta película. Sabemos que esta vida acaba. Somos probablemente también la única especie que es consciente de eso, que nos marca de alguna manera, en mayor o menor medida, a todos. Bueno, y esto es a lo que me dedico yo, el cerebro. Una masa gelatinosa con la consistencia de un flan, para que nos hagamos una idea, que pesa aproximadamente un kilo y algo, un poco más en los hombres, pero no porque seamos más listos, porque todos sabemos quién son los listos aquí, o las listas. No, simplemente porque somos más grandes. En general, es simplemente un tema de tamaño, ¿vale? Tiene, se lo pongo aquí, 86.000 millones de neuronas, cada una de media 15.000 conexiones. Pero eso no es lo interesante es que está constantemente cambiando. ¿Ustedes se imaginan un avión que se estuviese reconstruyendo en pleno vuelo, cambiando los cables, cambiando las tuberías, cambiando los... Eso es nuestro cerebro. Con una posibilidad formidable de adaptarse, de responder a los retos. Si ustedes me preguntaran cómo puedo protegerme del Alzheimer, yo les digo, vayan por la tarde al ciclo de cine y ciencia. Pero se lo digo de corazón, no es un mensaje propagandístico. A nuestro cerebro lo que le mantiene bien es mantenerlo activo, es exponerle a cosas nuevas, es viajar, es leer, es bailar, es estar con gente que queremos. Eso es lo que nos protege
de la locura, como decía Goya, ¿no? No para de trabajar y tiene esa plasticidad neuronal. Más cosas. Es el único tema científico que ha liderado una persona de este país, Santiago Ramón y Cajal. Se le considera universalmente el padre de la neurociencia, un científico espectacular, menos conocido de lo que debería ser. Pero no solo en nuestra época, también en la suya. Yo cuando vi esta foto, es Santiago Ramón y Cajal en la estación del norte de Madrid yendo a Estocolmo a recoger el premio Nobel. Y yo cuando la veía, digo, pero qué demonios, no sé ponerlo. Bueno, da igual. ¿Qué demonios lleva Cajal en el abrigo? ¿Qué es esa cruz? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo, ¿un broche? ¿Un hombre como Cajal? ¿Un broche? Imposible. No, simplemente es que no le conoce nadie y el fotógrafo ha dicho, el profesor Santiago Ramón y Cajal, el de la cruz, rodeado de compañeros y discípulos que le han ido a despedir a la estación. Pero, insisto, alguien que demuestra que este, en aquellos momentos se decía, esta raza, nosotros, no es negada para la ciencia. Alguien que dice que a la lujosa carroza de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Alguien que se echa a sus espaldas cambiar eso, pero no solo con su obra personal. Él rechaza 2 veces ser ministro, pero admite ser presidente de la Junta de Ampliación de Estudios y manda a 2.000 jóvenes a estudiar al extranjero. Uno de ellos es Achúcar, que es alguien ejemplar, que es alguien, un investigador espectacular, que se va a formar con el propio Alzheimer. Y al mejor discípulo de Cajal, que es Pío del Río Ortega, a Achúcar le dice, tienes una beca. Y al cabo de un tiempo, Pío del Río Ortega se entera de que la beca no existe y Achúcar se lo está pagando de su bolsillo. Esos son los vascos, señores. El sistema nervioso hace muchas cosas, detecta patrones, clasifica las cosas, entiende cómo funcionan las cosas. Piensen desde niños cuando estás intentando ver por dentro un juguete para entender cómo funciona. Hace predicciones, estamos constantemente intentando saber qué nos depara el futuro. No se fíen de los lectores de manos, nada del estilo, pero fíense de la ciencia y fíense de su cerebro. Luego, comparte lo descubierto. Nos encanta esto, nos encanta contar. Desde que estábamos en Atapuerca ahí en una hoguera, contábamos lo que habíamos visto y lo seguimos haciendo esta tarde aquí. Y luego tiene esa capacidad de cambio que es... No entro en más detalles, simplemente piensen que todo ese cableado, 1,5 millones de kilómetros de cables en su cabeza, cada uno de ustedes, está constantemente cambiando. Creo que he traído una imagen. Bueno, no era esta, luego saldrá. Este es Francis Crick, con el que yo trabajé, es el famoso Crick del ADN, lo decimos, el de Watson y Crick, siempre decimos. Entonces, después de ganar el premio Nobel, decidió hacer algo sorprendente. Él, que era físico de formación, que había hecho el gran descubrimiento de la biología del siglo XX, decidió dedicarse a la neurociencia. Empezar de cero. Y yo coincidí en ese Instituto Sol, donde había en un edificio 5 premios Nobel. Y ahí descubrí una cosa, que los mejores siempre son humildes. Siempre son, porque no tienen que demostrar nada a nadie, ya lo han demostrado todo, ¿vale? Pero él dice esta frase que me fascina, que dice una célula neuronal es bastante boba, ¿eh? Pero es boba de muchas y muy sutiles maneras, ¿vale? Bueno, esto es lo que les quería contar, es decir, ese cerebro que se reconstruye y forma 1,000,000 de conexiones nuevas cada segundo. Por lo tanto, su cerebro ha cambiado, es distinto que lo que era antes de empezar esta charla. Esta noche, su cerebro va a repasar lo que hemos visto aquí. Las cosas que les hayan gustado, les hayan impresionado o les hayan asustado, las va a guardar. Pero aquellas que les parezcan que no tienen importancia, las va a borrar, como si nunca hubieran sucedido. Eso lo hacemos todas las noches. Bueno, la tercera piedra es mortalidad e inmortalidad. Y si han ido a Atapuerca y han ido a visitar el Museo de la Evolución Humana de Burgos, tienen este bifaz. El bifaz es la navaja suiza esta que tiene un montón de instrumentos, pero del paleolítico. Esto es un filo, eso es un cuchillo, con eso cortan. Pero esta parte de abajo te permite machacar, es un martillo. Y la punta es un punzón, es un perforador. Puedes hacer agujeros para, por ejemplo, hacerte un abrigo. Esto se ha mantenido, hay quien piensa que es el mejor invento de la humanidad.
se ha mantenido prácticamente idéntico durante miles de años. Pero ¿por qué esta es especial? Es rojiza. Acuérdense que estamos a hablar hoy de sangre. La sangre siempre nos ha impresionado y el color rojo nos impresiona. Esta aparece en la cima de los huesos y el filo está intacto, porque esas hachas se mellaban de usarlas. Y es donde echaban a los cadáveres de sus compañeros. Entonces, hay quien piensa que es la primera muestra de un lenguaje simbólico, de un pensamiento en el que estás diciendo a alguien que confías en que vuelva a vivir, que tenga otra vida, que ahí le das la herramienta para que le ayude, para que pueda atravesar ese mundo oscuro y pueda seguir adelante. Y eso, fíjense, estamos hablando, ni siquiera éramos Homo sapiens, y estamos hablando de cientos de miles de años, ¿vale? Y hay otro que me encanta, que son los egipcios, porque digo, ¿ustedes piensan que los egipcios están en nosotros? Pues les voy a demostrar que sí. Cuando un egipcio, que es este, muere, ¿qué es lo que viene? El juicio final. Y este es el juicio final de este señor. Para los egipcios lo importante es el corazón. Entonces, ponen en la balanza el corazón frente a una pluma para ver si el corazón tiene el peso de la culpa. Si el corazón pesa, el corazón será entregado a este dios con cabeza de cocodrilo, devorado, y ahí se acabó la historia. Pero si has sido bueno y tu corazón no pesa, eso se equilibra. Aquí está el dios Anubis con la balanza, Tot es el secretario y es el que está tomando el acta, y aquí está el tribunal, como las oposiciones. Son todos los dioses, porque los egipcios tienen muchos dioses. Pero fíjense, un juicio al final que va a marcar que tengas una vida eterna o que tengas un castigo eterno también. 4.000 años seguimos hablando de estas mismas cosas. De ese deseo de inmortalidad, de que no todo termine en un momento determinado, ¿vale? Bueno, más cosas. La sangre como sustancia mística. Yo vengo de... Aquí es una frase que la van a ver en la película también, donde pides eso. Y yo digo, esto está en nuestro lenguaje. Dar hasta la última gota de sangre. Yo soy de la generación que tuvo que hacer el servicio militar y ahí teníamos una canción que decías exactamente eso, ¿no? Es decir, vamos a dar hasta la última gota de sangre. Pero sangre y corazón está en nuestro lenguaje. Cuando decimos, me hierve la sangre, ha perdido la real. O cuando decimos, un asesinato a sangre fría. Evidentemente está siempre a 37 grados, pero está eso. O algo que decimos, me rompe el corazón. Te lo digo con el corazón en la mano. Pero más allá, cuando yo digo recordar, ¿saben lo que significa etimológicamente recordar? Es volver a pasar por el corazón. Y por eso lo vuelvo a hacer mío, lo vuelvo a vivir. Eso es recordar. O un encuentro cordial. Es un encuentro no cardíaco, pero sería exactamente... Es que estoy poniendo mi corazón en ello. Y eso es nuestra vida cotidiana. Bueno, en Salamanca las novias a veces llevan un adorno hecho de coral. Y yo preguntaba al antropólogo, ¿y por qué coral? Y dice, es la sangre, es el mensaje de la vida. Y ese pequeño amuleto lo pondrán luego en la cuna del bebé, para desearle también vida. Ahora, cuando alguien me habla de que el tiempo pasado y las cosas y lo ricas que eran las manzanas, digo, olvídate. Digo, ahora nuestros niños no mueren. Y eso lo hemos conseguido solamente en los últimos años. Antes era común en todas las familias, piensen en la suya. Yo pienso en la de mis abuelos, perdieron hijos todos. Y en cambio ahora es una tragedia, afortunadamente, muy rara. Entonces dices, está claro que los amuletos de coral han hecho su trabajo, ¿vale? Bueno, todo esto se cruza desde ese mundo mágico al mundo real. Esto que les cuento es de Estados Unidos, donde pensaban que si de repente había enfermedades o había cosas... Claro, había muchas cosas que no se podían interpretar, que no había un conocimiento de dónde venían las enfermedades, porque alguien se contagiaba. Entonces, esto es el caso de una mujer que fue sumada de 19 años, se les trajo el corazón y se quemó el corazón. Pero estoy hablando, no sé si tengo la fecha, sí, 1892. No hace tanto, estamos casi en el siglo XX. Y aquí les traigo algo que me resulta divertido.
Esta es la imagen real de esta pobre mujer y esta es la imagen que sale ahora en 2023 cuando pones el mismo nombre en Internet, ¿no? No sé si notan alguna pequeña diferencia en cómo interpretamos las cosas, ¿vale? Bueno, quinta piedra es el cerebro, nuestro pasado, presente y futuro. Yo digo, no pensamos mucho en ello, pero tú eres tu cerebro. Si algún día se pudiese trasplantar el cerebro, sería realmente un trasplante de cuerpo, porque tu identidad sería el cerebro. Cuando alguien se hace un trasplante de corazón, no se llevan los sentimientos del donante, porque están en su cerebro. Entonces, en cada uno del cerebro de cada uno de ustedes está el pasado, lo que han aprendido, lo que han vivido, los recuerdos, aunque los recuerdos puedan ser falsos, luego también podemos hablar de eso. Está el presente, eso que llamamos su forma de ser, lo que en principio creemos que es exclusivo, que es lo que nos identifica. Y está el futuro, todos sus proyectos, todos sus planes están también ahí. Y en el libro, Stoker dice que todas las cosas son como son por una razón. Y nuestro cerebro es así. Esto es un dibujo del libro de Vesalio. Hasta entonces no se hacían prácticamente disecciones. Vesalio, que era de buena familia, le pide a su profesor, al catedrático de París, que le deje hacer la disección. El profesor dijo, por supuesto, lo que decimos siempre, que ni hablar. Pero los estudiantes empezaron a gritar, que lo haga Andrés, que lo haga Andrés, y tal. Y el profesor, ah, venga, pues que lo haga Andrés. ¿Qué creen que dijeron los profesores cuando, después de la disección de Vesalio, vieron que lo que Vesalio estaba viendo en el cadáver no coincidía con los libros de Galeno, los libros que llevábamos copiando durante 1500 años? Bueno, lo que dijeron los catedráticos fue, se equivoca el cadáver, que no Galeno. Hasta el siglo XIX, la mayoría de los libros de medicina empezaban con un agradecimiento a Galeno. Entonces les costaba tanto imaginar que eso estuviese terminado, y luego, al igual que aquí se hace con el ciclo de ciencia y cine, esto es ciencia y arte. Vesalio se da cuenta de lo importante que es enseñar bien las cosas, y entonces va al taller de Tiziano y le pide que le ayuden a hacer las ilustraciones de su libro. Son maravillosas. Bueno, y entonces dices, nuestros cerebros son plegados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa superficie tan rara? Porque necesitamos sitio para poner cosas. Entonces es como un pañuelo. Si está plegado, tengo más superficie en el mismo volumen. Entonces es un truco. Y el otro truco que hemos hecho es poner cosas en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho. Ventaja, conseguimos el doble de capacidad. ¡Epa, que me caigo! Inconveniente, se nos acabó la copia de seguridad. Si algo se estropea, lo perdemos. Hay también distintas zonas cerebrales que se han relacionado al principio de una forma absurda, ¿eh?, con bultos. O sea, si tenías una, por ejemplo, aquí estaba la zona del ahorro. Si eras un avaro y no te gastabas un euro, pues la tenías muy desarrollada y tocándote la cabeza notaban un bulto en esa zona. Eso se creyó durante tiempo, ¿eh? El propio Napoleón fue a que lo hicieran con él. Y Gall, que era el experto en frenología, que era esta técnica, dijo que de esa cabeza no se podía esperar gran cosa. Napoleón, como imaginarán, echó a Gall de Francia y prohibió que siguieran sus investigaciones, ¿vale? Y ahora estamos en esto, que es el conectoma humano. Todos ustedes han oído hablar del genoma humano. Era conocer los genes de una persona. Ahora es conocer cómo están conectadas las distintas zonas del cerebro. Y ha cambiado mucho. Se cogieron 1.200 voluntarios, se cogieron paquetes de información. Imaginen un electroencefalograma, era un paquete de información. Y se ha pasado, en el último tiempo, esto será de hace 3 años, de 83 zonas en el cerebro a 180. La mayoría no sabemos para qué valen. O sea, nos abre todo un mundo para los neurocirujanos, para los neurocientíficos, para entender. Les pongo un ejemplo. Una de estas zonas se ha visto que se estimula cuando nos cuentan una historia. Entonces, todo lo que yo les llevo contando, tengo esa zona con ustedes activada. Y cuando cuenten una historia, hoy lo hablaba también, yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar.
y no podemos dejar que se pierdan. Ahora es ya muy fácil escribirlas, colgarlas. Piensen en esa historia porque la necesitamos, es importante para toda la humanidad, ¿vale? Bueno, y dices, plegar el cerebro, hacer tal, ¿por qué no simplemente no somos más cabezones? Fíjense que así el cine muchas veces nos plantea un futuro con gente de pies pequeños y cabeza grande. ¿Es posible eso? ¿Qué les parece? Aquí solo trabajo yo, pero... Bueno, no se puede, porque estamos al límite en el parto. Ya son muy difíciles los partos humanos. Tiene que pasar tres zonas estrechas. Si no fuera por las cesáreas, perderíamos a muchas madres y a muchos bebés. Entonces, la opción de ser más cabezones no es válida. No podemos hacerlo. Entonces, lo que tenemos es nuestra evolución cultural, que nos hace almacenar muchas más cosas en objetos, en libros, en grabaciones, que en nuestro propio cerebro. Y eso es lo que nos permite, que es la maravilla de la ciencia, no tener que empezar de cero cada generación, sino empezar de lo que consiguieron nuestros padres. Intentar avanzar y mejorar lo posible para nuestros hijos, porque ese es el camino, es el único que conocemos, el único que ha funcionado. Bueno, el seis es el miedo al diferente, al inmigrante, al enfermo, y eso lo hemos vivido hace muy pocos meses. Parece que hace tanto, ¿verdad?, que terminó la pandemia y casi está ahí. Y hemos visto cosas de las que sentirnos orgullosos y otras de las que sentirnos avergonzados, porque es siempre así la historia humana. Cuando aparece la polio en Estados Unidos, lo echan la culpa a los italianos, lo echan la culpa a los judíos, siempre al distinto, al diferente, ¿vale? Y durante mucho tiempo hemos tenido las cuarentenas, ¿eh? Intentar aislar. Aquí ven, es parálisis infantil, la polio, es una de las que más marcó los Estados Unidos, luego también podemos hablar de eso porque es una enfermedad muy interesante en el siglo XX y felizmente erradicada también. Solo queda polio en dos países del mundo. Hace aproximadamente 15 años quedaba en unos 80 países. Yo digo, el día que se acabe la polio, y se va a acabar, voy a salir con la mejor botella de champán que tenga a celebrarlo por las calles. Dirán, este loco le habrá tocado la lotería. Nos ha tocado la lotería a todos. A todos. ¿Eh? Hay una generación donde ves todavía mucha gente con cojeras. Y son los de la polio, justo antes de que llegase la vacuna. Vale. Bueno. Y a veces no nos damos en cuenta de contar con los famosos. Aquí tenemos a Elvis poniéndose la vacuna. Cuando lo hemos vivido ahora también, las dudas de la gente, y son normales, y es nuestra obligación intentar ayudar, intentar explicar las cosas. Pero también es importante decir, las vacunas son probablemente el mejor invento de la humanidad. De viruela murieron 250 millones de personas en el siglo XX, solo en el siglo XX. Y ahora ya no tenemos ni que vacunarnos, ya no hay viruela. No hace falta vacunarse. Y la próxima que caerá es la dracunculiosis y la próxima será la polio. Y es para sentirnos orgullosos porque esto es nuestra generación la que lo está haciendo. Igual que hemos hecho cosas mal, hacemos cosas muy bien. Bueno, la caja negra de los sentidos, no sé cómo voy de tiempo, porque lo hemos corro y tengo que contarles otra charla antes de que... ¿Qué hora es, por favor? ¿Menos 20? Ah, fenomenal, lo voy a clavar. La caja negra, el cerebro es como que coge información, pero ustedes lo entienden bien, en función de cómo sean nuestros órganos de los sentidos, la información que llega al cerebro es distinta. Imagínense, una serpiente ve en infrarrojo y caza en infrarrojo, va a localizar los seres por la radiación de calor. Nosotros no tenemos ni idea cómo puede ser eso, ¿vale? Drácula también dice, razonas bien y tu mente es astuta, pero tienes demasiados prejuicios. No dejas que tus ojos vean lo que tus oídos escuchan. Con esa información que cogemos de distintas fuentes, construimos una imagen del mundo. Lo estamos haciendo constantemente. A veces dudamos de si el mundo es tal como creemos. Hay un poema precioso de un poeta japonés que dice, estaba dormido y soñaba que era una mariposa, pero me he despertado y ahora dudo si soy una mariposa que ha soñado que era un poeta. ¿Vale? Bueno, los colores, como saben los físicos, y no me atrevo a entrar mucho, no tienen color. Es simplemente radiaciones de onda que nuestro cerebro interpreta tras el estímulo de unos fotorreceptores en la retina. Los perfumes no huelen.
son simplemente moléculas que encajan en unos receptores. A veces nos engañan, ¿eh? Por ejemplo, todos tenemos esa sensación de frescor cuando tomamos algo de menta, un dentífrico o un chicle, porque la menta interviene con un receptor de frío. Y aunque está a la misma temperatura, nos genera esa sensación de frescor, nos engaña, ¿eh? Luego, si vienen al coloquio, les haré una cosa espectacular, pero solo a los que se queden, ¿vale? Y finalmente, los sonidos no suenan, son también vibraciones que nuestros órganos de los sentidos recogen. Entonces, nuestro cerebro crea el mundo que conocemos. Y hay muchos más sentidos. Estos son los 5 que dijo Aristóteles y que seguimos contando a los niños en la escuela 2500 años después. Pero ahora ya vamos por 34. Y hay algunos se discuten, otros se aceptan. Está claro que tenemos un sentido del dolor. Hay 200 personas en el mundo que no sufren dolor. Y aunque a alguno le pueda parecer invidiable, no lo crean. Todos mueren muy pronto. Bueno, vamos a ver la parte buena, solo son 200. Pero es muy duro. Luego también, si quieren, comentamos lo que les parezca. Fíjense, esta es la visión normal de uno de nosotros. Pero se supone que Van Gogh tenía protanopia. Fíjense que sobre todo son azules y amarillos. Fíjense cómo pinta. Si tu mundo es en azul y amarillo, cualquiera de nosotros no lo haríamos así, usaríamos probablemente otra combinación de colores. Pero ahora piensen que cada uno de nosotros, nuestros cerebros son distintos. Esa es la gran riqueza de la humanidad. Nos hemos equivocado y durante mucho tiempo lo hemos castigado. Si era zurdo, te ataban en la mano izquierda para obligarte a usar la mano derecha. La homosexualidad estuvo en los libros de enfermedades mentales hasta 1973. Yo quiero pensar que hemos avanzado, pero nos queda todavía mucho más camino de reconocer, de respetar, de que aquí hay sitio para todos y tenemos que ser conscientes y defenderlo, ¿vale? Bueno, el cerebro es el órgano que nunca descansa, ni siquiera por la noche. Dormir, pongo aquí, porque parece contraproducente, porque parece que no puedes hacer nada. No puedes buscar comida, ni reproducirte, ni encontrar pareja, ni atender a tus hijos, ni socializar, ni protegerte. No puedes hacer nada. Pero es fundamental. Por la noche hacemos el mantenimiento del cerebro. Todo lo que hemos acumulado del día lo limpiamos. Y es una cosa alucinante porque los espacios de las células que rodean a las neuronas se encogen. Y el líquido que tenemos en el cerebro, el flujo aumenta 20 veces. Si es 1 litro por hora, ahora piensen 20 litros por hora. Es como cuando vienen los de la limpieza pasando la manguera por las calles. Y por eso si dormimos bien, nos levantamos frescos a la mañana siguiente. Porque si hemos arrastrado toda esa basura, si no lo arrastras bien, no te encuentras bien. No vas a poder trabajar bien. Y si ese proceso empeora o sigues sin poder dormir bien, vas a tener dificultades. De hecho, las personas que pierden el sueño completamente también mueren, ¿vale? Parece que lo estoy contando muy trágico, pero es que vamos a ver una película de miedo, ¿no? Bueno, ponle tareas a tu cerebro mientras duermes. Hay 2 premios Nobel que yo sepa que se les ocurrió el experimento mientras dormían. Hay una historia que es Otto Levi, se despierta a mitad de la noche a las 3 de la mañana soñando el experimento que estaba buscando desde hacía un año. Y dice que coge una libreta, lo anota y sigue durmiendo. Por la mañana se despierta y mira la hoja, sabe que ahí he escrito las ideas clave, y solo ve unos borratajos que no entiende nada. Y dice que pasó el peor día de su vida. Y nada, intentando recordar, no lo consiguió, ya agotado, se volvió a meter en la cama, y a las 3 de la mañana, la misma historia. Se le despierta soñando el experimento. Dice que no corrió riesgos, que se puso el abrigo encima del pijama y se fue al laboratorio, e hizo el experimento clave que fue el premio Nobel. ¿Vale? Bueno, vamos ya terminando. Cerebro y corazón. Eso sigue también nuestro lenguaje. Muchas veces te dicen, ¿esto es una decisión tomada con el cerebro o tomada con el corazón? No, las toma todas el cerebro, ¿vale? Pero nuestro cerebro tiene sistemas lentos y racionales y otros rápidos e instintivos, por ejemplo, si no tenemos toda la información. Y una cosa curiosa es que el porcentaje de respuestas, por así decirlo, acertadas, eso siempre es difícil de medir, parece que es similar. A veces creemos que la decisión instintiva es mala por naturaleza. No tiene por qué. ¿Vale? Y el corazón, creemos que es otra idea de Aristóteles, que los sentimientos residen en el corazón. El corazón es una bomba que mueve la sangre, no es más.
no tiene nada que ver con los sentimientos, ¿vale? Y este es el culpable. Uno de los mejores pensadores de la humanidad es Aristóteles. Pero también, si alguien luego quiere que comentemos por qué llega a esa idea. Porque los griegos ya decían, Hipócrates decía que el cerebro es el órgano con el que entendemos. Que el cerebro es responsable de las cosas buenas y de los miedos que nos asaltan. Y Aristóteles, en cambio, tiene ese retroceso a esas ideas cardiocentristas de los egipcios que veíamos antes. Bueno, entonces, acuérdense, cuando vean esto, lo que hay que poner en las camisetas es esto. ¿Vale? Bueno, y lo último. Lo que vamos a ver es una historia de amor, por encima de cualquier otra consideración, y que van a ver la sangre, hay un momento que es con la manguera ya, es una historia de amor. Y no sabemos muy bien lo que es el amor, pero también está claro que es un proceso cerebral y que pasa a distintas fases. Hoy contaba que nos reíamos que siempre pensamos en el amor como hay una primera fase, se lo cuento en un minuto, hay una primera fase de atracción. Alguien te llama la atención y ahí intervienen muchas cosas. La música, los colores, la ropa, los gestos. Luego alguien, si quiere un cursillo de cómo mejorar sus habilidades, que hable conmigo. Bueno, que sé la teoría, pero la práctica. Bueno, la segunda fase es la que siempre pensamos, que es la de pasión. Que es cuando la zona del juicio crítico en el cerebro se apaga. Y entonces tomas decisiones absurdas, te tiras a la piscina sin mirar si hay agua. Pero probablemente es imprescindible, porque si no, no lo intentaríamos, no nos atreveríamos a ponernos en ridículo, a exponernos al fracaso. Entonces dices, si queremos que la especie continúe, hay que atreverse. Y luego yo creo que hablamos muy poco de la tercera etapa, que es muy interesante, que es la que la relación se estabiliza. Porque para muchas personas esa etapa dura muchísimo tiempo. No tanto como para el conde Drácula, pero hay personas que el amor les dura toda la vida. ¿Vale? Bueno, entonces veremos eso. Y esta frase que les digo que me apasiona, en la traducción de la película la ponen ligeramente diferentes. He atravesado mares de tiempo para encontrarte. Pero bueno, la idea, como ven, es la misma y es preciosa. Es decir, es esa idea de que el amor es eterno. Con cierta maldad yo digo que el amor es eterno mientras dura. Pero sí que tiene esa cosa, fíjenselo, es decir, queremos que perdure. Con una relación de amistad, aunque yo tengo amigos de los 5 años, 3 amigos que nos seguimos juntando. Y dices, pero nunca te planteas una amistad que dure, pero en el amor sí. Al menos siempre que lo inicias es con la esperanza de eternidad, ¿no? Y lo último, estamos bien de hora, ¿no? Vale, pues hay muchas definiciones del ser humano. Los físicos tienen una preciosa, que es eso, es decir, todos nuestros átomos se crearon en el Big Bang o poco después en alguna estrella. Y entonces somos eso que decía, somos un fragmento de materia estelar. Si lo piensan, es alucinante que los átomos que están formando nuestras células nacieron hace 13.800 millones de años en una explosión que no podemos ni siquiera imaginar, que creó el universo, ¿no? Luego hay quien dice que somos máquinas físicas, marionetas que se pavonean, conversan, ríen y mueren bajo la mano del tiempo que mueve los hilos. Pero luego dice, somos, y esta es una de las definiciones más bonitas, somos aquello que hace la pregunta. Eso es el ser humano. Un cerebro que está siempre cuestionándose, que quiere saber lo que hay detrás de aquella colina, que quiere saber cómo funciona ese juguete, que quiere entender por qué nos enamoramos y cómo nos enamoramos, que quiere saber quiénes somos y a dónde vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un poco de tiempo para preguntas, no mucho. Si hay cualquier pregunta entre el público, yo les paso un micrófono. Como sabes, un montón de cosas diferentes. Yo te quería preguntar un tema sobre el cerebro que últimamente está sufriendo bastante, y es que el estrés hace que se deteriore un montón. Sí. Y por ejemplo,
ejemplo, de mi propia familia, ya con gente más mayor, me dicen, jo, es que nosotros pues ahora no nos acordamos de nadie, esto seguro que es por el vale. estrés. Vale. Entonces, ¿qué sabemos de eso realmente? Sí. Tenemos que distinguir una cosa muy importante. Hay un estrés agudo, que es, por ejemplo, un examen. Yo tengo mañana, o mañana me ha citado el jefe su despacho, entonces ese es un estrés puntual y que dura poco. Y ese nos pone en tensión, o sea, no tiene ningún problema. El problemático es el estrés crónico, cuando tú no sales nunca de esa situación de estrés. Y entonces lo que se ha visto es que ese estrés crónico llega a matar neuronas. Y las neuronas que mueren, las que están más claras, son las del hipocampo. Y las del hipocampo intervienen en memoria. Cuando alguien sale de casa y no consigue volver a casa, es que decimos, se ha desorientado. Se supone que eso es el hipocampo. Entonces, la idea es que si tú vives bajo una situación de estrés crónico, se va a dañar tus neuronas hipocampales, algunas de ellas van a desaparecer incluso, y vas a tener más dificultades para que esa zona funcione normalmente como los procesos de memoria. Entonces, la cosa es decir, no podéis manteneros en situación de estrés crónico. Hay que encontrar cuáles son las causas, ver qué cosas te facilitan, decir, bueno, pues no, me sienta muy bien salir al campo e incluirlo en tu vida como harías otros temas de salud, porque es salud y de forma importante. Todos perdemos neuronas de forma natural, pero hay procesos que lo aceleran mucho y el estrés crónico es uno de ellos. ¿Vale? Muy buena esa pregunta. Vamos a ver, hay un estudio famoso que se hizo con 678 monjas, ¿vale? Y dirán ustedes, ¿pero por qué monjas? Es muy interesante, porque no han tenido hijos, viven en comunidad, comen lo mismo, tienen los mismos cuidados médicos, y entonces veían que algunas a los 90 estaban fenomenal, estaban dando clase, estaban muy activas, y otras a los 70 estaban fatal. Y entonces intentaron rebuscar qué había de diferencia, porque había muchas cosas que eran comunes. Y la diferencia fundamental, habían visto que era un cerebro activo o un cerebro inactivo. Alguien que está constantemente haciendo proyectos, haciendo planes, metiéndose en cosas, organizando, lo que sea, explorando, aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo a tocar un instrumento, lo que quieran. Y luego, en el cerebro tenemos una zona muy interesante, que es un circuito de recompensa, nos premia por cosas. Si tienen sed, acuérdense esa sensación cuando toman un vaso de agua fría. No es solo calmar la sed, es mucho más allá, es placer. Evidentemente también en las relaciones sexuales sentimos placer, pero ese cerebro nos premia también por cosas. Hay una que me parece preciosísima, que es nos premia cuando ayudamos a un desconocido. Ayudar a nuestra familia tiene sentido biológico, son nuestros genes. Pero ayudar a alguien que nos encontramos por la concha perdido no tiene sentido biológico. Y ese yo creo que es una de las razones del éxito de los seres humanos. Entonces, hay otras cosas que estimulan el circuito de placer. Por ejemplo, terminar una tarea. Cuando tú estás... ¿A qué sí? Veo que hay gente solidaria con lo que digo, ¿no? Eso. O, por ejemplo, tomar una decisión. Aunque sea equivocada, fíjense lo que les digo. O sea, decir, el cerebro cuando dices, mira, ya está, ¿eh? Me voy a casar con Manolo. Ya sé que tiene sus... Vale, entonces tomar una decisión nos lo premia también. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que nos están protegiendo para el futuro. Esa yo creo es la principal tarea. Entonces, si fijas todas esas cosas buenas, toda esa sensación de bienestar, es muy cercano a la felicidad. La felicidad también es como... Yo me acuerdo que había un tiempo que yo pensaba que era feliz y luego llegué a la conclusión que no, que es la felicidad es como un pájaro que si tienes suerte se te posa un poco en el hombro y está un poco, pero no aguanta mucho, desgraciadamente. Pero sí, todas esas pequeñas cosas son las que al final es una vida que merece vivirse. No sé si hay tiempo para una última o si... Rápida. Como has hablado de los recuerdos, sí. El tema de los recuerdos falsos. Vale. Sí, sí, porque si os lo cuento todo, luego no viene nadie al coloquio. Todos tenemos recuerdos falsos. Hay una investigadora que es una experta en esto. Y entonces, se puede inducir tener recuerdos falsos.
se hizo ahí una cosa que es muy famosa, que es convencernos, lo podemos hacer como, no nos da tiempo y hacer las cosas mal es una chapuza, pero es que nos habíamos perdido un día en el centro comercial. Esa es la idea que ella implantó. Y entonces, el sistema es bastante, le pidieron a la familia 5 cosas de la infancia de, de esta persona, este muchacho o muchacha. Y metieron una falsa. El voluntario no sabía qué es lo que estaba haciendo. Oye, pues tu madre nos ha contado, ¿nos puedes contar algo más de esto? Tal. Y esto, cuando fuiste a la excursión al Pirineo, ¿qué es lo que te acuerdas? Tal. Y entre medias metían esto. Y entonces, después de hacer esto durante un par de tardes, le decían, una de las cosas que te hemos contado es falsa. Y casi ninguno eliminaba la de que se había perdido en el centro comercial, que jamás había sucedido. Pensar las implicaciones que esto tiene para temas legales, de juicios, y lo más es que esto se ha seguido trabajando. Hay un estudio que era convencer a la gente de 5 cosas distintas. Y yo digo, una de ellas era que habían tomado el té con el príncipe Carlos de Inglaterra. Pero digo, ¿cómo demonios me va a convencer a mí nadie de que he tomado el té con el príncipe Carlos? 65% de la gente terminó convencida de que ellos habían tomado el té con el príncipe Carlos. O sea, dos tercios de la gente se le introduce una memoria falsa difícil de creer. O sea, todos lo hacemos constantemente. Y ya os digo, hay muchos ejemplos. O sea, nuestro cerebro, lo habla, no es realmente un magnetófono. O sea, no quiere tener un registro perfecto del pasado. No le interesa para nada el pasado. Le interesa que sobrevivamos en el futuro. Entonces le interesa actualizar los recuerdos. Entonces si de repente ha pasado algo en relación con esa persona, tú lo metes. Yo contaba el caso, hoy en la comida, porque también ha salido el tema, Oliver Sacks, que conocéis. Oliver Sacks un día cuenta su experiencia con los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de sus hermanos monta en cólera y dice, pero si tú no estabas. Si te mandaron los papás al campo para que no sufrieras esto, no viste ni oíste ninguno. Y él tenía eso, perfecta memoria de los aviones, las sirenas, tal, todo inventado, todo creado por su propio cerebro. O sea que sí, es muy común. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir la tarde. Gracias. Sí, porque son ya casi las 7:11, de hecho, están preparados.